Sí, la verdad que se suma a todas las actividades que venimos desarrollando aquí en forma diaria. Bueno, esto de segmentación tarifaria, que la verdad que ha generado un movimiento importante de personas, más teniendo en cuenta que hoy es el último día para todos los DNI terminados en 0, 1 y 2, así que bueno, muchísimas personas se están acercando a las distintas dependencias en donde pueden realizar las inscripciones al formulario online, así que bueno, el punto digital es uno de ellos. Como siempre, en realidad el punto digital en cualquier trámite online que se realice, estamos ahí para darles una mano a todos los vecinos y vecinas, así que bueno, en este caso en particular los requerimientos son bastantes, y ya que estamos, aprovecho para decirles a todas las personas qué es lo que tienen que traer para que sea más fácil la inscripción. Tienen que traer las dos facturas, ya sea de gas y de electricidad, ¿sí? El DNI, conocer el CUIL de cada uno de los integrantes del hogar mayores de 18 años, como así también el monto o los ingresos mensuales que tiene cada uno de los mayores de 18 años de ese hogar. Tener un correo electrónico, ¿sí? Y bueno, y con esos datos nosotros podemos iniciar el trámite de inscripción en la solicitud la tarifa, en este caso, de segmentada. Exactamente, hoy es el último día para DNI terminados en 0, 1 y 2. De hecho, esto cabe destacar y es importante que cualquier vecino o vecina lo puede realizar a través de la página de internet de argentina.gov.ar/subsidios. Allí, si ingresa allí, lo va a poder realizar en su casa, de hecho, o en cualquier lugar en donde tenga conexión a internet o algún dispositivo conectado a internet, lo puede realizar tranquilamente, ¿sí? La verdad que completar el formulario es bastante sencillo. Te vuelvo a repetir, nosotros lo estamos haciendo acá para ayudar a todos los vecinos y vecinas que no lo puedan hacer, pero bueno, el que tenga la posibilidad lo puede hacer desde casa si tiene conexión a internet. También, sí, esto viene también de la mano de que son muchas personas que por ahí no tienen generado un correo electrónico y demás, o les cuesta mucho utilizar internet, así que bueno, para eso estamos, para ayudar a aquellos vecinos que se les dificulta un poco el acceso a internet. No se le hace la inscripción y se pasa el turno para la semana siguiente, lunes y martes, que sería la inscripción de los últimos DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Sí, la idea del personal de la cooperativa, agradecemos acá a la cooperativa que se ha acercado para prestar colaboración también con el punto digital, y la idea es trabajar en conjunto, ¿sí? Destinando personal de la cooperativa para que se sume al punto digital utilizando el equipamiento que tenemos aquí a disposición para generar mayores puestos de atención para que atender a vecinos en mayor cantidad al mismo tiempo. En este momento somos 4 atendiendo en simultáneo, así que ya te digo, somos varios, pero no alcanza porque, ya te digo, hay muchos vecinos que están haciendo fila, esperando, así que bueno, tratamos de sumar más personal a través de la gente de la cooperativa, así que agradecidos a ellos para agilizar un poco el trámite. Mira, en estos momentos estamos atendiendo de manera presencial, ¿sí? No damos abasto para atender los teléfonos ni las redes sociales. Lo que sí, en su momento, cuando se quede liberado aquí el espacio, empezamos a atender ya sea mensaje de texto, correos electrónicos, teléfonos y redes sociales, para organizar los turnos de lo que viene de la semana, ya sea mañana, pasado o la semana siguiente, para que cada persona pueda solicitar el turno y ya quedar agendado, y bueno, y luego ya venir con toda la documentación necesaria.